que me atendió ayer cuando yo le hablé por una encuesta del... Ah, ¿sí? Sí. Yo le hice un par de preguntas, pero usted me dijo que le llamara luego. La pregunta principal es si usted está de acuerdo con que vaya con el lugar de otro director técnico. Ah, ¿eh? Imagínese lo que estaba haciendo. Es un gran... Yo soy, no soy hincha de River, yo soy hincha de San Lorenzo, que a mí me encanta Pasarela. Es un gran técnico. Pero, ¿usted es hincha de San Lorenzo? ¿De cuándo? ¿De hace mucho o no? No, hay un montón. Y sigo, voy a donde va San Lorenzo, voy detrás de San Lorenzo. ¿Sí? Claro. ¿Se capaz que cuando va a Villa Domínico usted también va? Claro. ¿Lo sigue a todos lados? Sí, sí. Caray. Escúchame, y usted, en la encuesta está la pregunta relacionada con cuando uno era más joven, si jugaba al fútbol. ¿Usted jugaba? Yo jugaba al fútbol. ¿Sí? Claro. ¿De qué jugaba, señor? Yo jugaba siempre delantero, número 7. Delantero, pero no hacía un gol en su vida, ¿no? No, siempre hago. ¿Qué es vos? Usted, a lo mejor es zurdo. No, soy derecho. ¿Eh? Derecho. ¿Derecho? Derecho, pero sus amigos dicen que usted no está en derecho, bastante falluto, dicen. ¿No? No es falluto, tiene. Oye, escúcheme, entre usted y yo, usted tiene voz de falluto. Ah, no. Y más que de falluto, tiene voz de alcahuete. Ah, no. No, yo te voy a decir una cosa, yo digo lo que veo y lo que siento. Bueno. Yo por lo menos veo de Pasarela, usted es un gran técnico, un tipo que tiene, digamos, bola de oro, que a él no le importa la presión, nada, sigue su rumbo. Y así tiene que ser técnico, ¿o no? Claro, tiene que ser así, pero usted sabe que muchas veces él le da orden a los jugadores de que usen suspensores muy ajustados, entonces los testículos no pueden trabajar bien y por eso el equipo no avanza. No, 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 no. ¿A usted nunca se le apretó un testículo contra el postigo de la puerta? No, 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 está muy equivocado. ¿Ah, sí? Claro. ¿No se le apretó? A mí me encanta cómo ponen el equipo en la cancha. Sí. Así, digamos, viste que se habla mucho de los pelos cortos, pelos largos. Sí, sí. Bueno, es un tipo que en la cancha lo ponen a los jugadores, digamos, vistosos. Está bien, pero él, que exige que el pelo en la cancha, que lleven el pelo corto, pero no se fijó que el pelo lo llevan largo en el culo, y ahí viene la parte brava. Usted no se habrá dado cuenta, pero usted fíjese de perfil si usted tiene el ano con la calvicie o con los pelos en revolución. No sé, pero yo creo que él tiene razón cuando el futbolista a veces le molesta el pelo. Y está bien, le molesta. Sí. Sí. Pero un gol le puede cambiar un partido. Bien. Señor, si Valderrama llega a jugar para la Argentina, ¿usted lo aceptaría? No, porque no. Primero, no va a jugarlo. No, Valderrama si le pagan viene, pues se tiñe el pelo de negro y pasa desapercibido. Lo que pasa es que parece que ahora tuviera fideos en la cabeza, pero si él se tiñe el pelo de negro, sabe cómo puede jugar. Valderrama, ¿sabes lo que es? Valderrama es un tipo que el pelo no le molesta en el ojo al tipo. ¿Ah, no? Está todo parado, él no tiene nada que ver. Sí, lo único... El pelo le venga en la cabeza, en el ojo. Claro, dicen que lo único que se le para a él es el pelo. Claro. Pero son cosas que se comentan, ¿no? Sí, sí. Estimado amigo, le agradezco mucho, sus datos han sido muy importantes para el cuestionario de la encuesta. Valga la redundancia. Bueno, intérmese por unos días mientras aclaramos todo, ¿eh? Hasta luego. Chao, hasta luego.